Las Monas, contingencia política y feminismo por el ciudadano. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Las Monas, capítulo número 9. Hemos sobrevivido 9 capítulos, sí. Así que estoy muy orgullosa. Y después de un largo periodo sin vernos, porque caí en cana. Ah, no, no caí en cana. Sí, creo. No, señorita Andrea Molina, no me lleve a la cárcel. Señor, yo soy inocente. No, la pero demandaron, la demandaron. Me demandaron. Pero ¿otra vez? Importa. ¿Cuántas demandas tení? Yo tengo dos demandas y estoy imputada por 2 delitos. Pero no importa. Después ahora estoy con la tobillera electrónica. Pedí hacer el arresto domiciliario acá. Así que por eso siempre me van a ver acá. No salió el estudio. No salió el estudio, en verdad. Yo vivo acá. Yo duermo acá, aquí debajito de la mesa. Aquí tengo mi cama. Mira, eres imputada por 2 delitos. Pero uno de ellos se los voy a contar más adelante porque tiene relación con la diputada. ¡Ah, no! No, pero esta es la etapa de conciliación que cometimos juntos. No. Pero este es un nuevo capítulo de Las Monas donde ya nos estamos riendo porque somos tontitas. Somos habla por ti. Ah, me va a decir la diputada. Habla por ti, querida. Yo te extrañaba. Ya llevábamos cuánto tiempo sin vernos. Estuviste en prisión preventiva un tiempo. ¿Cuánto? Te fui a ver para allá. Me llevaste cigarro. Me llevaste cigarro. Un celular. Un celular, después me pillaron. Aldo Duque, lo mandé todo para allá. Aldo Duque. Buen abogado. No, mentira. No, pero sí salí en libertad. No, pronta libertad. No, en verdad, no hicimos Las Monas porque te enfermaste, po. Me enfermé, hermanes. Pero según yo, fue influenza. Fue caña. Según mi polola, fue COVID. ¿Y hubo médico? Según mi mamá, es flojera. ¿Es porque anda ya pata pela? No, es que se agarró el frío brígido igual. Yo sí. Soy muy... Cambios de temperatura y listo, muero. Un fin de semana botada. Eres como un plato de comida. No voy a preguntarte por qué. Porque no te cambia la temperatura y jodió el plato, po. Hay que calentarlo nuevo. Hoy la talla de los 50. No, pero sí. ¿Quién te dijo que era broma? Vamos a nuestra invitada. Y la Gael. ¿Y qué? La Gael me van a presentar acá. Yo vine. Yo paso. Llevamos como una hora acá y aquí. Y la Gael así como. Estoy hasta en pelota. La Gael así me pidieron sacarme. Me hicieron sacarme. Eso es real. Me hicieron sacar la chaqueta. Sí, es verdad. Porque, es verdad. Porque Gael andaba de verde. Pero hace un buen tiempo queríamos invitar a la diputada. Sí. La más chistosa del Frente Amplio, definitivamente. Porque el resto sí. Son muy fome, man. Y el resto... ¿Del Frente Amplio? Sí, porque son así como demasiado serio. La Gael no. La Gael es chistosa. Es seria cuando tiene que ser seria. Sí, además no, tiene rulos. La mayoría del tiempo soy... No. Cuando estoy en el Congreso. Ahí eres seria. Es en seria. Otros lugares no. No, eso sí. Pero estamos acá presentes con la diputada Gael Yeomans. Bienvenida. Gael. Aplaudamos. Todos atrás. ¡Aplaudan ustedes! ¡Por eso les pago! ¡Ja! ¡Por eso les pagamos! ¡Aplauden! Todo es muy natural, chicos. Todo es los derechos laborales son protegidos. Bienvenida, diputada, a nuestro podcast de Las Monas. Han pasado muchos personajes y no podía estar ausente Gael Yeomans. No, y me encanta que tengamos una mujer de nuevo porque pasamos como por hombre, una etapa de hombre. Era como que hombre, hombre, hombre. Y nosotros así como... Por Dios, esto parece como el programa, ¿se acuerdan de acoso textual? ¡Ay, sí! Como recuerdo de la... una cookie, pero así guardada. ¿De eso? ¿Qué era eso? Era cuando alguien lo ponían en un asiento al medio y puras mujeres. ¡Ay, por qué a ti te pasó esto! ¡Nunca lo vi! No existió. Es que tú tenías TV cable, por los que teníamos tele abierta, los que éramos pobres, la señal análoga. Yo veía programas norteamericanos. Tú tenías Cartoon Networks, mientras yo tenía que ver solo TV con el Kiwi. ¿Con el Kiwi? Bueno, no me acuerdo de haber visto ese programa, pero no importa. ¿Solo TV? ¿Solo TV? ¿Cómo no lo viste? ¿El Club de los Tigritos? Sí, yo el Club de los Tigritos. Sí. Pero yo quiero saber, Gael, usted diputada, ¿es más del Club de los Tigritos o de Solo TV? Club de los Tigritos. ¿Vieron? Pero creo que también tiene que ver con la edad, un poco, ¿no? No eran... ¿Pero qué edad tiene, diputada? Yo 35. ¡Oh! ¿Me veo más chica? Sí. Ah, no. Se ve como 18. Se ve más vieja. Se ve más chica. Sí. Sí lo sé, me lo dicen igual. ¡Qué cuático tú! ¿Sí? Pero yo tengo mis canas. 50 y... Oye, ubícate. 45. No, yo a punto de cumplir 30.
¡Mentira! Estoy a punto de ir al velorio de mis 20 ¡Mentira! Años. ¡Mentira! No tenés menos de 30. Imposible, yo tengo 30. Ya, pues yo tengo 29. ¿Me estás? No. ¿Pero cómo no te sabí? Búscame en Wikipedia. Amigas, somos amigas hace 15 años y no sabía eso. No, y más encima me podéis buscar en Wikipedia. Está mi edad, ubícate. ¡Ah! En Wikipedia. La diputada está en Wikipedia, tú estás en Wikipedia. Tú estás en Wikipedia. Oye, ¿pero se puede hacer? Yo te voy a hacer un... Y voy a poner... Podemos resolver esto rápido. Voy a poner la más rica, mi no, hijita no, rica. No, no. Pensar que en el caso de Kaminsky le cambiaron la... No. Y pusieron seudónimos, epidemia. ¿Por qué se te mete a ver eso? ¿Epidemia? Epidemia. Porque una tiene que saber de la vida, po. O sea, yo sé que la diputada sabe, porque la diputada puede estar con muchas cosas. O sea, tema de Congreso. Hemos estado en semanas álgidas. O sea, con Salvando Chile. Salvando Chile, así, con su cabellera. ¡Ah! Aquí tengo un proyecto de ley, tomen. Aquí tengo el proyecto de condenación del CAE. Tres para Chile. Un F, así, un tren F. Oficio. Tomen. Sería muy bueno, por ejemplo, un metro para el espejo, como de repente así. Oh, verdad. Metro para el espejo. Metro para el espejo. Para llegar a terminar pesquero, po. Debería haber metros para las sí. regiones. Empecemos por esa parte. ¿Valparaíso tiene? Pero Valparaíso tiene una sola línea que llega hasta Limache. Yo siempre tomo el metro a Limache, que voy a ver a mi amigo. Yo siempre he visto videos de gente en los trenes de Valparaíso. La otra vez vi puras cosas bizarras. La otra vez vi un perrito así durmiendo, así como, y toda la gente para así, y el perrito así como acostado. Igual yo le daría el asiento a un perrito. Valparaíso es lo más grande del mundo. Es muy raro. Igual a Pichi. ¡Ah! No. Oye, con eso ganó con eso. Huele a Pichi. Ya no huele a Pichi. Pero yo quiero saber, diputada, ¿cómo ha estado esta bien, semana? Bien, bien. Pero igual a veces me pasa lo de lo que decía Alison Mandel, que es como que, no sé, son las 7 de la mañana y ya hiciste tanto que es como, se acabó mi idea. Y es como, no, quedan toda una jornada. Es como el chiste de Álvaro Salas. Es como cuando le dicen día lunes, oh, qué cansadora la semana. Y dice, ¿qué hora es? Lunes, 10 de la mañana. Oh, que se me ha hecho largo esta semana. ¿Se acuerdan de eso? Lunes, sí, un poco lo mismo. Pero no te rías, sigue con lo mío en comi. Se ríen al fondo, yo escucho de acá la risa. A veces te acuerdas de cosas muy random de la vida. Sí, igual, ¿cómo te acordáis de esas cosas? Sí, ¿cómo te acordáis? Es que yo no salgo de mi casa, yo estoy presa. Todo el día viendo YouTube, viendo y así con el reel. Ah, pero estáis viendo YouTube en el fondo, por eso. Yo te veo desde los sketches de Felipe Abello. Después, cuando estoy triste, veo la detención de Manuel Contreras. También, no, si yo. Cuando se tira todo. A la calle la señora. La señora, sí, no. Sí, es bueno ser. Es bueno ser. Grande digamos. Momento. Pero la diputada, ella acaba de transparentar algo, porque a veces la gente cree que porque es diputado, se levanta tarde, no hace nada. Como cuando dicen, no, los políticos no hacen nada. Saquemos a Joaquín Lavín Jr. Sí. Saquemos. Joaquín no Lavín no estás somos... en esta ecuación. No todos nos levantábamos tan tarde. Aquí lo sé. ¿Cómo es su jornada, diputada? Depende, pero en general no. Por ejemplo, si tengo una entrevista a las 7:30 de la mañana, me tengo que levantar a las 5 para, no sé, darle vuelta si es que pasó algo, no sé qué. ¿A estudiar antes de la entrevista? Estudiar antes de la entrevista. Oh. Y si tení todo el día con cosas, ya no tenés tiempo. Por ejemplo, si tengo que... Ir a la mora, me levanto a las 5. ¿Te cachai? Bueno, hoy día me levanté. Para prepararme. No, en verdad yo no me levanté, yo recién aquí me paré. ¿Verdad que dormía acá? Yo, ¿verdad? Que yo me dijeron, no, yo salí así, como, bueno. Fue como la bella genia, destapan una botella y salgo. ¡Ah! No, es el Emilio. ¡No, mira, Emilio, te quiero! El Emilio me dice, hácete más para allá. Allá. Vámonos, Mona. Es que ella es nuestra nueva compañera, Simona la Mona. Simona la compré en los cachureos a Luca. Es como nosotros hemos pasado por vida. A Luca. Cachureo nos promociona. Se también. Ve bien. No, los cachureos, los coleros. No cachureos, no el tío Marcelo. Ay. Muy bien. Yo quería preguntar, porque ahora si viene, o sea, como preguntarle a la diputada cómo está, porque lo legislativo está pesado. Está pesadísimo. ¿Cuál, ahora que tú piensas, diputada Gael, la semana más difícil en el Congreso?
¿Qué se te viene a la...? Ya voy a hablar de este periodo, porque el periodo pasado ya too much. Pero este periodo, yo creo que la de pensiones para mí. ¿Sí? Sí, fue como un mes más o menos. ¿Ya? Que estuvimos a full en la comisión de Hacienda, venía el proyecto de trabajo, y había harta presión, y la idea era que avanzara para terminar en enero y que pasara el proyecto de ley al Senado. Entonces, bueno, entre medio que la gente de la bancada del PPD e Independientes... ¡PPD! Decidieron, ya no les gustaba tanto el proyecto en ese momento, era enero y estábamos como ahí a full. Son re amarillos. Y era como, no sé, es verdad esto, es una broma, ¿dónde están las cámaras? ¿Cachai? Y estábamos en la comisión de Hacienda. Y nada, pues empezaron a presionar a la ministra de que ellos querían negociar de nuevo. Y ahí, bueno, echaron algunas cosas para atrás. Empezaron a decir, es que si no está lo que yo estoy pidiendo, voy a votar en contra. ¿Y por qué hacen eso? De la eso? Idea de legislar. ¿Por qué son así? No somos todos gobierno. Ah, no sé, eso es parte de las frustraciones que y de todos esos dolores de guatas que tenemos diario. ¿Qué ministerios tiene la TOA? El ministerio del PPD. ¿Qué otro ministerio tiene en gobierno? No sé, yo estoy viajando con... ¿No hay más PPDs? Estoy viajando por Chile. Estoy viajando por Chile para saber qué más gente PPD hay. Porque como que el partido político del PPD es como... Tiene ahora tan poca gente, como que se ha ido... ¿Girardi es PPD? Como que me he comido más gente. Igual además... Como la cantidad de gente que es PPD. ¿Qué? No, mentira. Son bromas. Yo digo eso cuando son las manifestaciones de los patriotas. Del Team Patriota. Yo digo, ahí me comió más. Yo la otra vez vi y dije, yo me comió más gente. No, pero ¿del no. ¿Del Team Patriota? Del Team Patriota. Yo digo, veo convergencia social. ¡Ah, no, mentira! No, mentira. ¡Josefa! La diputada es militante de convergencia social. No, si yo sé. Presidente Gabriel Boric. Si yo, cuando pienso en convergencia social, yo siempre pensé en tres personas. Así yo siempre se me viene. Ricardo Lago. No, mentira, Ricardo Lago nunca estuvo en la convergencia. Pero. No. Gonzalo Winter. ¿Ya? Sí, bien. Caballero Diego Ibáñez. ¿Ya? Y la Gael. Porque el Gabriel ya está como que sí es convergencia, pero yo estoy hablando de diputados y diputadas. Ah, ya. Yeah. Pero yo siempre pienso en convergencia, pienso en esos tres. ¿Hablemos más? Son como Harry Potter de convergencia. ¿Quiénes? Hermione. Hermione. Como de convergencia. Hermione. Que además está en el pelo ahora que lo pienso. Ahora va a sacarse un libro así. Pero... Tengo el libro de Harry Potter. Tomen. Ya que se va a sacar a mí. Toma. Me perdí tanto tiempo. Pero. No, así por si acaso. Y Gonzalo Vinte vendría siendo Harry Potter. Y Ron, es Diego Ibáñez porque siempre pasan cosas malas. Sí. Yo no voy a decir nada. No, pero ya no se piensa en Boric. Boric ya está como en otro. No, Boric está como en otra fase. En el timing. Es como Dumbledore. Dumbledore. Claro. No es malo. Dumbledore, sí, me gusta. Sí, como que mira de lejos la situación. Aparte que ahora se le viene más difícil. Y a la diputada también, me imagino. Porque se viene la discusión del CAE. Sí. ¿Por qué? Porque... Como estábamos hablando del PPD, pero siempre han dicho que hay dos corazones en el gobierno. Uno que es el socialdemócrata y el otro el socialdemócrata, pero frente amplio. Pero esa discusión se está dando ahora porque el presidente y quienes estuvimos en la campaña, ¿cierto? Y como partido y todo, siempre hemos impulsado la condonación del CAE. Pero era como que le quieren cambiar el nombre, como hacerse cargo, no sé cómo que le quieren decir ahora, que salió diciendo la ministra toda. Pero, ¿cómo enfrentan ahora, diputada? Uh-huh. No sé si en tus momentos universitarios fuiste activista. Y sí, totalmente. Entonces, estar en esa posición de activista estudiantil, ¿cierto? Como también lo fue Gabriel, a llevar lo concreto a la condonación del CAE. ¿Cómo lo han enfrentado eso? Ya, mira, primero, igual esto, quiero primero hacer una defensa de mi bancada del Frente Amplio, porque con todo esto lo planteamos en la discusión de la ley de presupuesto pasada, como bancada. Ya. O sea, este fue un tema. Y logramos que el gobierno se comprometiera a presentar un proyecto que pusiera fin al CAE y pasara a tener otro sistema de financiamiento. Ya. Y
ahora viendo toda la discusión, mira, hay una parte de mi corazoncito que se alegra de que por fin estemos discutiendo de algo que no sea, ¿cierto?, la agenda de la derecha. Exacto. Estamos discutiendo al fin de el financiamiento a la educación superior, de los problemas del endeudamiento y de encontrar una solución concreta durante este gobierno. Por fin alguien lo dijo, que no veamos la agenda de la derecha. O sea, ¿hasta cuándo? Presidente de Chile, voy. Así que yo estoy feliz por esa parte. Ministra... ¿Yo qué? Interior. Yo, con carabinero me agarraría con vos. ¿Cómo se tenía un peinado como? Yo soy de la, yo en verdad soy una carabinera infiltrada. ¿Cómo la diputada? Te voy a llevar detenida, Guy Jomans. No. Como que su peinado me permite orden. Sí. Orden y seguridad. Es que de alguna manera hay que mantener el orden. Pero yo me imagino esas reuniones con Ricardo Yáñez, que todavía está en el cargo. Pero yo creo que me agarraría con vos con él. A combos ya no vas a guatapelar, así que para acá. Aguatapelar. Entonces, la diputada dijo algo que es muy cierto, que por fin estamos viendo algo que no es agenda de la derecha. Sí, al yo fin. Estoy contenta. ¿Qué significa eso también, diputada? Y bueno, la otra parte que es como ya, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el contenido del proyecto? Bla, bla, bla. Harta discusión porque hay algunos que efectivamente no les gusta que hablemos de un tema que en realidad es el sistema actual de financiamiento que tiene la educación superior, donde la gente se endeuda y además el Estado después tiene que pagarle a los bancos. Sí, o sea, tenéis dos partes malas porque el mecanismo es ineficiente, no funciona. Si aquí el mercado no siempre anda bien, ¿cachai? Y esto es ineficiente y en ese sentido hay que hacerse cargo. Y yo, como para no ser tan mala y pesada siempre, quiero reconocer como primero que hay voces dentro del socialismo democrático que han dicho estamos disponibles y nos parece bien que se avance. Y eso por lo menos a mí también me deja tranquila. Es un avance porque por lo menos vamos a tener toda la alianza oficialista buscando una solución y que esto se concrete en este periodo, ¿cierto? Y no pateemos el problema, no pateemos la solución gobierno tras gobierno. Independiente de que sabemos que fue durante los gobiernos, ¿cierto? Donde ellos estuvieron al mando, en donde se implementó este sistema. Entonces que ellos estén disponibles a avanzar en terminarlo, me parece que también hay que saludarlo, como reconociendo ya habrá que otro, hay un movimiento de postura ahí. Otro gobierno, claro, pero si lo pienso bien, otro gobierno que no sea o del Frente Amplio o a la cabeza, por ejemplo, Frente Amplio o Partido Comunista, ¿habrá otro partido que realmente lo tome como prioridad a futuro la condonación del CAE? O sea, yo creo que tenemos que resolverlo en este gobierno. Es nuestra única oportunidad. No sé si la única. Podría ser la única. Es que Chile es complejo igual. Peor, es que siempre. Chile de verdad es un sitcom constantemente, es como Casado con Hijos, pero... Es un temazo Chile. Sí, pero a mí me pasa que ya una parte, sí, el gobierno tiene que avanzar, tenemos estos temas que es importante, pero no todo se va a acabar, no se va a acabar Chile en un año y medio. O sea, hay que buscar volver a... O sea, pero... ¡No sabemos! Si Dios quiere, vamos a tener vida larga. Si mi Dios quiere. No, pero un año y medio. ¿Cómo nos queda? Puede pasar cualquier cosa en un año y medio. O sea, Chile es cuático. Chile es cuático. O sea, imagínate, se murió Piñera en un año. ¿En un año? No, es como que llevábamos 2 meses y... ¡Oh, se murió Piñera! Pero voy a salir con depresión de aquí. Yo pensé que me iban a transmitir... No, si esto es... No. No, pero tenemos que cuidar. Acá no hay esperanza. En las monas no hay esperanza. No. Por eso que no más... Tráigame el pisco. Tráigame whisky, por favor. Acá no hay esperanza. ¡Qué caro! Tráigame... Y yo el pisco. ¿Y tú? Tráigame el whisky. Tráigame el malpaso. No, malpaso no, porque de verdad que hay para el malpaso. ¿Pero es muy cuico el Malpaso? No, el Malpaso no es cuico. Paréntesis, ¿cuál es su trago favorito, diputada? ¿Toma alcohol? Sí, toma. Tomo buenas decisiones. ¡Ay! ¡La diputada! ¡Súper correcta! ¿Qué quieres que te diga? Leche purificada. Leche de vaquitas libres. No. ¡Cabo! ¿Cuál es su trago favorito? Yo tomo vino porque el vino es bueno. Porque cada vez que viene la diputada dice, entonces, ¿para qué vino? Y la diputada, bueno, aquí traigo un gato. Y aquí un saco. No, pero... ¿Eres chelera o vinera? Yo no, ni uno ni el otro. ¿Cuál? Yo soy piscolera. Piscolera. Chelera. Oye, no puedo, ya.
¿Por qué? ¿El pisco? No, yo tampoco. Bueno. ¿Por qué? No, porque hay un trauma ahí. Es un trauma. A lo mejor lo consumí demasiado. ¿En tu vida pasada? En exceso. No, en esta vida. O malos, que también. Sí. De mala calidad y esas cosas. Es que no han tomado con nosotros. Digo, Emilio y yo. Emilio se ríe. ¿Qué toman ustedes? ¿Qué pisco toman? Es que no hay auspiciador, po. 3R es bueno. No, 3R no. Una vez me generó así de... No, no es bueno. No, pero yo estoy hablando como... Tomé Capelli y estuve como una semana en cama. Fue horrible. Pero es que... La complicidad. No, yo tomo Mistral Nobel. ¡Ay, qué cuica! Mistral Nobel. No, pero si vaya una promo Happy Hour, te dan por 6.500 con Coca Cero. Coca Cero te sirve ideal para la caña. El otro que... Ideal para la caña. Para que el otro día no se... No sé como experiencia personal. No, yo estoy contando... Yo te hago tips del sur. Este no es alcohólico anónimo, ¿cierto? Este es un tip del sur. Hay que tomar jugo de pera antes de consumir alcohol. ¿Cómo? ¿Jugo de pera? Sí. Jugo de pera antes de consumir alcohol. Yo lo probé y funcionó. Dato que te doy. Bueno, y si no le funciona, dejen sus comentarios en el video. Yo voy a probar. A mí me han dicho que para dormir, porque igual la diputada dice que necesita dormir, me dijeron hervir una cáscara de plátano y tomarte lo coláis y te lo tomáis. Y yo dije, oh, y me dijeron que sirve mucho, me lo dio un colectivero. No lo he puesto, no lo he llevado a cabo porque siento que lo dudo. No lo haga. Pero no, diputada, no lo haga. Pues la leche dicen que sirve. La leche tibiecita. Tibiecito. Pero es que a mí se me caliente el hocico y me hago un colemón. Volvamos al tema, entonces con el CAE. Volvamos con el CAE. Y me hago una leche con cereal. Y después me pongo a ver Netflix. ¿Qué serie de Netflix le gusta? Yo estoy viendo Peaky Blinders. Estoy pegada. No había visto. Es buena, yo no la he visto. Buena, me gustó. ¿Sí? Yo estoy viendo Los Sopranos. Yo estoy viendo doramas. Dorama. No me digan nada, eso sí, pues si llevo como 6 capítulos nomás. Pero buenísima. Ah, me encantan los doramas también. Yo estoy viendo doramas. De verdad. ¿Cuál? ¿Qué estoy viendo? El peso del amor. ¿Qué es eso, Josefa? Y la otra vez vi Boys Over Flowers, Los chicos son mejores que las flores. No, tampoco he visto. ¿Jumpio? ¿Se nos cayó alguien? De la risa. ¿Estás hablando sobre en serio? Pero que siempre es ella, es la que ve. La otra vez, igual con la Iras Hijas, le preguntábamos y dio una nueva serie en Netflix y ella, Pampa Ilusión. Ay, La Fiera. La Fiera. El Circo de las Montini. Me encantaba La Fiera, sí. La Fiera. ¡No! Catalina. Me está pegando el espíritu. ¿Viste? Escuática. No, sí, yo vi una serie a propósito de del crédito aval del Estado. De alguien que debía. Están despertando un ser a mi ser de... A ver. Voy a empezar a hablar en japonés. No, pero yo he visto muchos dramas. ¡Go! Playful Kiss, beso travieso. Muy bueno, te lo recomiendo, diputada. Me está dando lecciones de... Y yo también te vi alguien de la gente que se casaba. Lo siento mucho, después vi... Había una que era como de una chica que caía en un paracaídas de Corea. Aterrizaje de emergencia. Esa vi. No, pero yo soy muy buena. La lleva a Corea del Norte. Ahora nos vamos a ir a Eurocentro, al euro. Y nos va a poner aquí un piercing. Pues son iguales. Y vamos a bailar Blackpink. La canción que siempre ponen en Corona. Y en el Fashion Park. Pero ¿qué tiene que ver esto con el CAE? La gente lo va a poner en los comentarios. ¿Qué tiene que ver esto con el CAE? Volvamos al CAE. Mucho, porque... ¿Qué tiene que ver las series coreanas con el CAE? Yo puedo hacer un nexo. Ya. Porque para estar pensando, no hablemos de Yuhui. Es de Shanghai. No, pero yo puedo dar. Lo que pasa que yo voy a contar mi historia triste. A lo mejor me puede ayudar la diputada. ¿Tienes deuda del CAE? Yo estoy muy triste. Porque yo estoy imputada por el CAE. ¿Imputada? A mí me demandó el CAE. Me demandó el banco. Y se ríe, yo estoy contando mi historia. Yo nunca antes me habían visto tan seria. Entonces estás imputada por 3 cargos. Por 2. Uno por CAE, no, por el CAE y Andrea Molina. Por Andrea Molina. Puede haber un tercero. Siempre se puede más. Pero, diputada, yo le voy a contar mi triste historia. Ya voy a poner. Eres una demandada del CAE. Me demandó el CAE. Y eso que yo me gané la gratuidad. No, funcionó súper bien. Ganaste la gratuidad y
Pero tenías CAE también. Lo que pasa es que yo pedí 2 años de CAE. Ah, yo cuento mi historia. A lo mejor a alguien más le pasó. ¿Sí? Yo cuando conté mi historia, a mí me contactó hasta la Tesorería General de la República porque no podían creer que tengan a una persona imputada por el CAE. Bueno, esa persona soy yo. Entonces, yo un día estaba viendo un dorama, literalmente, y al otro día me levanté y me fui a trabajar. Y me llama mi papá, y estoy hablando que esto fue 2 días antes de Navidad, del año pasado. ¡Qué triste! Y se ríe, y yo con el arbolito y puse la demanda como estuviera. ¡Wow! Y viene un funcionario, un receptor judicial, y le dice a mi papá que su hija está demandada. No. Y mi papá, enfermo cardíaco, casi se murió. Y yo cuento mi historia súper triste. Y nos dice, su hija está demandada por el CAE y tiene orden de embargo. ¿Eso pasa, vos? ¿En Navidad? ¿En Navidad? ¿Te piden la casa? Me pidieron la casa. ¿Sí? y la casa ni siquiera es mía. Porque yo soy tan pobre periodista independiente que... ¿Y si te firmara tu papá? No, porque... ¿Eso te piden? Pues cuando tú firmas el CAE, tienes que firmar... Es muy triste porque yo tuve 2 años de CAE. 2 años. Y tengo que pagar 24 años de CAE. Siento que pedí 2 años y yo cuando lo he querido pagar... Así como, toma tu plata. Toma tu plata. Todavía te faltan 10 años. Después me dicen, no, es que usted tiene que pagar todo el prepago total. Y que son como 10 millones. Y hace 2 años eran 2 millones. Sí. Entonces la tasa de interés es horrible. O sea, de verdad la gente, los de derecha dicen, ay, pero si ustedes estudiaron con crédito, mínimo que deban pagar. Nosotros no estamos hablando del crédito como tal. Es la tasa de interés que te ponen para pagar ese crédito. O sea, yo tan solo me atrasé 2 meses o 3 meses que fue que no tuve pega, porque yo nunca he tenido pega formal, ahora recién en el ciudadano, y no tenía para alimentar. Estoy que debo. Y no tenía plata. No tenía plata para pagar el carro. Pero para la promo de piscola. Para la promo. Ahí lo faltó. No, a mí me invitan. Incluso yo era muy pobre. Porque yo hacía reportaje y colaboración y me pagaban 40 lucas por reportaje. ¡Ay, qué linda! Lucas. Entonces no podía gastar toda la plata del CAE en pagar. No se puede. Entonces, oye, pero igual estos diputados de derecha, los parlamentarios de derecha que ahora dicen, no, ¿cómo está irresponsabilidad con el CAE? Bla, bla, bla. Ellos votaron a favor de proyectos de resolución el 2023, que decía para condonar el CAE. ¿De verdad? ¿Y por qué estas cosas no se hablan? Jimena Osandón. El señor. A ver, apellido. Jimena Osandón, Sofía Cid, Lonton. Estoy dando ejemplo. Son varios más. ¿Chal Pérez estará? A favor. ¿Chal Pérez estará? Oh. Pero ¿cómo? Ahora votaron a favor y ahora se están diciendo. No les gusta. Es que se les olvidó, parece. Es que todo lo que tenga que ver con proyectos del gobierno como tal, a ellos no les gusta. Pero si hubiera sido un proyecto de ellos, démosle nomás, vamos nomás, póngale chicha a los vasos. Porque si es la derecha. Oh, señora. ¿Cómo hacer un podcast de verdad, con la señora Chiloé? El tema es que yo después me puse a pelear, porque yo peleé. Yo ¿Con quién? ¿Con la tesorería? Con la vida, con la vida, con todo, con Twitter. Me agarré, porque mira. Yo pedí 2 años. Y se ríe. ¿Del CAE? Del CAE. Y pagaste 450. ¿Y cuánto era? ¿Heredable? ¿Y era la mitad? Era 150 mil pesos cada cuota. ¿Así? Era un millón. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Que después me gané la gratuidad en mi tercer año por enfermedad catastrófica del jefe de familia. O sea, es decir, que mi papá en cualquier momento se podía morir. Por eso me gané la gratuidad. ¿Y qué pasó? Que ya salí de la U y nunca tuve contrato. Nunca. Siempre gané mal. Miserablemente, porque aquí el periodismo en Chile es muy triste. Y tenía que pagar el CAE, pues, y yo siempre pagué el CAE hasta que en un momento yo ya no tenía plata. Literalmente. Y me demandaron. Y yo seguía pagando mi CAE, me empecé a poner al día y me demandan. Así de una. Y mi papá casi le dio un infarto. O sea, estamos hablando que la persona, la misma que enfermedad catastrófica, recibió la demanda en un día de Navidad, 2 días antes de Navidad. Mi papá dice: me van a embargar. Entonces cada vez que la derecha digo, ¡ay, el CAE! El CAE te puede embargar. Es que eso es lo que dicen. Y ahora la discusión la están centrando en... y ahí quería pedirle la opinión a la diputada también, que dicen, bueno, ¿y qué pasa con los que ya pagaron? ¿Y ese, usted cree que realmente es el centro de la discusión en este momento? Porque podemos decir los intereses y todo, pero hay un tema de fondo que siempre ha planteado el Frente Amplio, y es que la educación es un derecho. Es que... de hecho, el 12% de la población chilena, ya que estoy en la Comisión de Hacienda, voy a poner porcentaje sobre la mesa. ¡Me encanta! El 12% de las familias en Chile tienen deuda por CAE. ¡Uy, eso no lo sabía! La mayoría son mujeres
y también sectores precarizados. Y periodista, ahí está el 0,1%. Aquí, si pongan, poner la cara como de la tragedia del CAEM, pónganme. Muy bien. Pero 12% de la población chilena, sí, son deudores del CAE. De las familias en Chile, sí. Entonces, mi familia. Ahí yo, por eso creo que cuando dicen, no, es que este es un tema de una elite. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. De que personas elite que están endeudadas. Y además funciona mal, sí, el Estado igual termina pagando 10 mil millones de dólares ha pagado el Estado por ser garante de estas deudas. ¿Y se las paga a quién? A los bancos. Entonces, ¿quién termina ganando con todo este sistema de financiamiento? Los bancos. La Josefa. Ah, los bancos. Ojalá. Banco Itaú. Ay, nunca me llamaste para cobrarme. Demanda ejecutiva para ella. Espérate, mi cámara. ¿El Banco Itaú? El Banco Itaú. Quiero que el Banco Itaú me escuche. Voy a ser como Ricardo Lagos. Banco Itaú, nunca me llamaste para ponerme al día. Nunca preguntaste si este ser humano estaba vivo, si tenía trabajo. Nunca me llamaste para cobrarme mis cuotas. Nunca. No como mi hermano, que lo llaman hasta porque se atrasa una hora. Lo llaman y dicen, tienes que ponerse al día. ¿Y a ti por qué no? A mí no me llamaron jamás. Jamás. Jamás me llamaron. Jamás me dijeron, ay, tiene que ponerse al día. ¿Usted está viva? ¿Tiene trabajo? Jamás. De la nada me enteré de ustedes por una demanda. Embargo, me tienen imputada. Una, se mete al Poder Judicial y estoy demandada por el CAE. Wow. ¿Ustedes ella creen que esto? Se mete al Poder Judicial y tiene toda, sí, la demanda en su contra. ¿Ustedes creen que esto es digno? ¿Ustedes creen que esto es digno? ¿Esto es digno? ¡Esto no, es digno! Esto no es digno. No es digno, no, estudiar y que después te demanden. No es digno estudiar. No, yo empatizo con pedir plata y que luego te, sí, traten como una imputada en la justicia y que nadie te dé respuestas. Si es que no, que te llame el servicio al cliente de Itaú y te diga, hoy parece que nos equivocamos. ¿Te dijeron eso? Sí, me dijeron después, ah, es que tiene que pagar toda la cuota y son como no sé cuántos millones de pesos. ¿Toda porque la usted, cuota? Porque ustedes descubrieron que yo sí había pagado. ¡Son unos miserables! ¡Itaú! ¡Son unos miserables! Me llamaron y me dijeron, es verdad, usted ha pagado. ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! Porque juegan con los sueños de la gente. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién jugó con los sueños de la gente? ¿Quién puso el CAE? Diputada, ¿quién puso el CAE? ¿Quién puso el CAE? ¿Quién puso el CAE? Y se ríe porque sabe la respuesta. Sí, lo sé. ¿Quién? Lo sé, pero no quiero ahondar ahí, porque... Pero si quieres me lo puedes decir. Fue Itaú. Lo digo. Fue Itaú. Banco Itaú. Más encima hiciste una estafa con las bicicletas. Va y Santiago. ¿Qué? Me cobraron tres veces la plata de la tarjeta. Más encima yo te dije. Fui parte de una demanda colectiva del Banco Acoso Itaú. Acoso de Itaú. Acoso Itaú. Contra Josefa. Itaú. ¿Y te llamaban? Nunca. Más encima me cobraron muchas veces me descontaron plata del Bike Santiago. Yo fui una de las víctimas de Bike Santiago. ¿Y de quién era? Del Banco Itaú. Banco Itaú son unos miserables. Demandan a la gente sin hablar. ¿En serio? ¿Sí? Parece que sí. Busquen, sí, en internet. Yo salgo jugando en Wikipedia. Josefa Barraza, caso diputada. En Wikipedia sale. Caso imputada. No, pero imagínense, dos cosas que yo soy inocente. ¿He pagado mi CAE? Sí. Y ellos me dijeron, no es verdad. Después la Tesorería General de la República me dicen, sí, te demandamos, pero en verdad lo hicimos por medio del Banco Itaú. ¿Pero qué pasa? Que la derecha, no, es que es como ellos estudiaron, tienen que pagar. El tema no es que tenemos que pagar, el tema es la tasa de interés, que es un robo. Es un robo. Y los bancos se llenan más de plata. Y uno tiene que trabajar, estudiar. Son unos miserables. Bien, disculpa, diputada, no. Bien, disculpa. Está bien, batizo con tu dolor. Pero... Y mi papito diciendo, ¡ay, qué me van a embargar! ¿Sabes lo que se siente ver a tu papá? ¿Viendo qué cosas le pueden embargar? ¿Por el CAE? No, cierto, la derecha nunca ha sabido porque ellos le pagan la universidad a sus hijos. Es verdad. Es verdad. La derecha le paga la universidad a sus hijos. Nunca tenían que pedir un CAE. ¿Cuál es el arancel más alto actualmente? ¿Odontología? Del Itaú. ¿No? ¡Ah! ¡Vaya! Odontología parece que sí. Odontología, 7 a 8 millones de pesos. Entonces, ya. El CAE. Es que el CAE es un tema ahora porque el igual... CAE tiene que caer. ¡Ay! Tiene que caer. Me gusta. Ese podría ser. ¿Fuiste? Igual estuviste dirigente estudiantil. Parece que sí, con todo el discurso. No te creo, si te quedaste sentada en la sala haciendo nada. Fui delegada. ¿De qué? Muchos años fui delegada, 3 años de periodismo. Peleaba con los profes. ¿Diputada? Peleaba hasta con Pancho Vidal. Sí. Oh. Incluso les voy a contar algo.
que nada, a lo mejor la primera persona que yo entrevisté en la universidad como en un programa de televisión es la persona que se llama diputada Gael Llomas. El Alberto Hurtado, oh, año 2. ¡Recordé! ¡De verdad! ¡Lo recordé! ¡Guau! ¿Es real? Sí, yo fui la primera diputada que yo entrevisté en mi carrera universitaria en la Universidad Alberto Hurtado, año 2016, creo. Que iba como candidata a diputada, si no me equivoco. ¡Ay! ¿Y qué le preguntaste? El CAE. ¡Ah! Hola. No, le preguntamos cosas de Frente Amplio, porque uno era ahí, tenía sueños, po. Uno le preguntaba cosas bonitas. Uy, pero falta esperanza en este equipo. Vamos, equipo. No. Mira, tenemos esperanza. Yo creo que cuando... Es que es complicado, porque yo al principio pensaba, cuando fue las elecciones, y me asusté cuando ganó Kast en la primera vuelta, Gabriel Boric, yo decía, bueno, la gente está votando o votó por Gabriel porque le daba miedo Kast, por ejemplo, el programa. Pero sabéis que después, pensándolo por un buen tiempo, en verdad Kast era muy mal candidato. Era súper malo en los debates. ¿Cuándo lo pensaste que era bueno? No era porque era bueno, sino que yo decía, votaron por Gabriel porque le daba miedo a Kast. Eso pensaba yo. Pero no, po. Yo después empecé a ver los debates, no se sabía el programa, nada. Es muy mal candidato. O sea, aparte que ni siquiera que iba al Congreso, po. Si va de nuevo a la elección, yo creo que no de nuevo. No gana. Esa es mi apuesta. Y creo que Evelyn Matthei no llega a la papeleta. Lo dije. Yo creo que Gael Llomas va de presidenta de la República. Con Evelyn Matthei. Ay, no. ¿Qué tipo de sueño? Dile al tiro, ¿qué tipo de sueño? Que iba candidata presidencial. Ya. Pero como de verdad en la papeleta. Pero eso se ve en las noticias todo el día. No, pero de verdad en la papeleta. Y está todo el día. ¿De verdad en la papeleta ella salía como candidata? Diputada, ¿quién va a salir presidente o presidenta de Chile? Ya, yo. Ya. Mi pelo. ¿Qué más que la banda? ¿Dónde está la estaba raro. No estaba preparada para eso. Pero si usted lo dice, es una banda presidente. Diputada, ¿sabéis qué? Es que yo no lo encuentro descabellado. No lo encuentro. El programa de la U de Chile. ¿Sabes por qué no lo encuentro descabellado? Porque lamentablemente los nombres que más han salido del Frente Amplio son puros hombres. Como si no existiese liderazgo buenos de Frente Amplio. Hasta Gonzalo Winter, por el tiro. Una buena mujer liderazgo, Gonzalo Winter. No, es que hay más. Están todas las diputadas que son del Frente Amplio, que han hecho un trabajo impecable en el Frente Amplio, que cumplen con la gato. Pamela Gile. La Pamela Gile. No, pero... Gael Llomas. La Gael. Es una. Y las otras siempre la atacan, pero al resto no les dicen nada. Entonces, a mí eso, para serte muy honesta, me entrega mucha desesperanza que el futuro para el Frente Amplio sean solo liderazgos masculinos. Eso me entrega mucha desesperanza con el proyecto. ¿Pero qué me gustaría ver como presidente, diputada? O sea, a mí me gustaría que, primero, lo mínimo, es que este gobierno tenga una proyección. Porque estos años, ha sido súper difícil poder gobernar. Difícil. Hemos tenido elecciones, no tenemos mayoría, o sea, hay que hacer magia. Plebiscitos constituyentes. Sí. Entonces, por lo mismo, creo que sería bueno también que asumiéramos con más seriedad que hay que proyectarse, hay que llevar buenas candidaturas y llegar a competirle bien a la derecha. O sea, por ahora me preocupa que tengan tan buenos resultados en las encuestas, aunque yo no soy tan amiga de... Yo tampoco. De alguna encuesta, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que la Academ siempre tiraba como ganadora a Kast, me acuerdo muy bien. Totalmente. Sí. Y nosotros siempre por debajo, siempre nos dan por muertos y de a poco... Y no estamos muertos. Y siempre... No, siempre. Siempre sí. Ganamos. Y siempre ganamos. Y Itaú también. Ay, así. Aburrete, Montiti. Después de aclaración, Itaú. Aclaración respecto. Después Itaú emitiendo un comunicado. Imputada real. Imputada real. No, yo si quieren puedo después. Yo lo enmarco. Pero y lo pongo acá. Yo de verdad es algo imputada. Y más encima, Andrea Molina también me tiene imputada. A mí me tratan como... Cuando me contó, le dije, hola Josefa, ¿dónde estás? Estoy acá en tribunales. Y dije, ¿por qué? Porque me demandó la Andrea Molina. ¡Qué buena! Y yo, qué bueno, voy a tomar desayuno. ¡Qué piola! Esas son las amigas, mi amiga más piola que tengo. Sí, es verdad, me llamó pensando que yo estaba como... Sí, haciendo así, ¿no? Son las diputadas.
porque nosotros hacemos reuniones de pautas como en la calle, así como yo, sí. Como a veces yo creo que algún día nos pueden asaltar mientras hablamos por celular. Sí. Pero a veces nosotros, yo estoy cocinando y estamos hablando. Sí. A veces estamos, no sé, yo estoy viendo doramas y hablamos. Y tiene ahora una perrita, se llama Señora Ministra. ¿En serio? ¡Mi cachorrita! ¡Es lo más hermoso del universo entero! Yo amo demasiado a mi cachorrita. ¡Ay! No se puede hablar en serio. Ahí viene el señor José. Pedí que la trajeran desde. Pedí que trajeran a tu perrita. Acaba de sonar el timbre. Va a venir. Decir, me dijeron el otro día que hay un proyecto, le voy a preguntar a la diputada. Hay un proyecto de ley, muy breve, de la tuición de los animales, ¿o no? O sea, es sobre tener un permiso para cuando fallece... La ley Duque. ¿Esa? ¿La ley Duque? ¡Ah, esa es! Ah, es que lo traigo en un carrete, hablamos de eso. Mis carretes son muy buenos. Sí, ahora se juntaron todos, va a avanzar un proyecto, porque varios presentaron proyectos sobre ese permiso. ¡Ay, qué bueno! ¿Quieres decir algo sobre la ley Duque? ¿Qué pasó? Que aunque la gente diga... ¿Vas a hacer una denuncia de nuevo? ¡Ay, no, de nuevo! ¡No! ¡Ay, como no! Que ¡no! Es que la ley Duque, yo encuentro que a pesar de que la gente diga, ay, pero es que cuando se te muere un familiar, porque yo creo que es necesaria la ley Duque, pero sí. No debería tener el nombre Duque, porque siento que es como muy encasillarlo en alguien de la televisión. Hay toda una discusión sobre ese tema de sí. Ponerle nombres Duque? A los por el perrito querés. Por el perrito de José Antonio Neme, sí. Que se le murió y él fue el que dijo deberían hacer una ley para que tuviéramos un permiso. Yo recuerdo muy bien que yo estaba en un medio de comunicación y a mí se me murió mi perrito. Y fue por el perrito. ¿El perrito el nombre? O sea, abrazo absolutamente a mí, me cae excelente. Pero a mí igual se me murió mi perrito este año, señor presidente. Yo me acuerdo que... Debe ser ley, señor presidente. Yo creo que debería llamarse... ¿Se llamaba así tu perrito? Señor presidente, y ahora tiene señora tenía ministra. Tenía señor presidente y señora... ¡Mi polola le puso! No, si son súper nativas. Sí, ella le puso señor presidente porque era como... De verdad era honorable. Como, de verdad parecía Gabriel. Excelentísimo. No, excelente perro. Un excelentísimo. Y falleció mi perrito porque tenía epilepsia. Y mi pueblo lo iba manejando. Y hace poquito. Y esquivó porque vamos a salir aquí con depresión. Y estaba la señora ministra, era una cachorrita. Y que estaba sola, entonces la adoptó. Y me llamó ella llorando, obviamente. Y se parece mucho porque señor presidente. Porque se llora harto. Y, se sí. Parece mucho señor presidente. Y me dijo, mira lo que encontré. Y yo, oh, ya. Lo adoptó. Y me quedé una semana con ella. Y es el amor de mi vida. La señora ministra. La señora ministra. Yo pensé que era yo. Y vamos a firmar. ¡No! No, porque tú tenés que resolver tu demanda con Itaú. Y con Andrea Molina. No, pero yo quiero decir algo sobre la ley Duque. Se lo aprovecho. Es que yo veo a la diputada acá y me dan ganas de contarle mis problemas. No, sí, como que desperté algo ahí. ¿Tiene, ¿me dan ganas mascota, diputada? Ay, o sea, es que no. Ya, ¿verdad? Se va a poner a llorar también. No, por favor, tráigame el confort. Lo arruiné. No, si no está. No, lo que pasa es que mis papás tienen a perrito común. Yo ya no vivo con ellos, pero lo voy a visitar. ¿Y por qué no vives no con tengo... ellos? ¿Tan, no, tan ¿Murieron tus papás? No, también. Ah, ¿están vivos? De hecho, ya. Es que lo tienen, me está viendo esto. No, lo puede tener, pues. No puedo. No lo ve. Lo que pasa es que no puedo. O sea, mira, imagínate, llego a las tantas de la noche, pobre perrito, como que me daría mucha pena que. Y tampoco quiero tener otro porque no voy a poder cuidarlo bien. Y me gustaría. Ay, sí. Tener más tiempo. Yo puedo contar mi historia de ley Duque, muy cortita. ¿Ya? Que yo encuentro que está mal el nombre, Duque. Porque hacemos referencia solamente a un perrito habiendo tantos perritos. ¿Cómo tenía que llamarse? Una ley es Nuri, mi perro. Si estoy diciendo que no tiene que tener... Es que... ¿Quieres que se llame? ¿Quieres que presente una indicación? ¿Qué presente la indicación? Tú puedes cambiar el nombre. Es Nuri. Oye, ya. Es que yo voy a contar mi triste historia, pero muy cortita para no... Yo tengo una anécdota. ¿Sabían que Firulais significa Free on Lace, que es libre de pulgas? ¿Sabían eso? Dato de la vida. Bueno, adiós. Hoy estamos hablando de perros. Por favor, gente, comenten en los comentarios, pongan los nombres de sus perritos. Ya, Ley Duque. Ay, sí, nombre, los nombres Ley de perritos. Perritos. Para mí. Ya. ¿Qué pasó? Que yo Ley tenía un perro. Ley, señor presidente. ¿Qué pasó? Que yo tenía un perrito que se llamaba Nuri. Yo antes hablaba de este tema y yo me ponía... Ya. Yo tenía un perrito que se llamaba Nuri.
y era diabético. La gente dice, no, los perros no tienen diabetes, tienen diabetes. Y yo le tenía que inyectar insulina. ¿Todos los días? Todos los días, dos veces al día. Oh. Y no salía mucha plata. Yo incluso estaba en la universidad y a veces dejaba de hacer la tesis para irle a inyectar. ¿De pagar el CAE? De pagar el CAE. Y yo tenía a mi perrito. Sí, ahí no está viendo más público. ¿Usted de dónde viene? De la calle. ¿De la calle? Ah, usted está estacionando auto. Sí. Ah, ya. Bienvenido a las monas. ¿Y qué pasó? Que yo tenía un perrito. Quienes me conocen saben la historia, es Nuri. Y era mi perrito de apoyo emocional. Porque yo sufro de ansiedad. Entonces, cuando se murió el Snuri, y yo lo tuve, fue muy triste, viene mi jefa de un medio reconocido, independiente. Viene y yo estaba llorando. Eran las 12 de la noche. Vale, a las 12 del día yo venía del fallecimiento del Snuri, venía del veterinario, y mi jefa me dice, ¿terminaste el reportaje? Le dije, no puedes, que se me murió mi perrito. No, es que a las 3 de la tarde necesito el reportaje, listo. Y yo me acuerdo sobre un notebook escribiendo el reportaje y el notebook todo mojado por las lágrimas. ¡Pobrecita! Y yo muy mal. Incluso cuando salí del veterinario, yo gritaba, no, es que él no está muerto, él sigue vivo. No sé, algo muy estúpido. Pero es como el shock. Y recuerdo que me dijo, sí, acuérdate que mañana tienes que ir a Pauta Libre, al programa de la red. Tienes que ir a hablar a Pauta Libre, porque es tu reportaje. ¿Qué pasó? Que yo fui a Pauta Libre y en el camarín me dieron dos crisis de pánico. Una de angustia. José Antonio Neme diciéndome qué pena con la Mina Schindler. Y me dijeron, ¿por qué estás acá? Tú deberías estar con licencia, no deberías haber venido. Pero yo le dije, mi jefa me obligó a venir. Y yo salgo en pantalla, busquen en YouTube capítulo Pauta Libre. Y ahí yo salgo llora, así muy mal, con los ojos así y yo dopada. Y yo respondí toda la entrevista mal. Mal, mal, mal. Me expuse y al otro día renuncié. Y el equipo renunció, todos. Ya saben de quién estamos hablando. Una de las razones de mi renuncia a ese medio fue porque me obligaron a ir a un medio, a un programa con dos ataques de pánico por la muerte de mi perrito. Apoyo emocional. Por eso es Ley Duque. Ley Snuri para mí. Ley Snuri. Ley señor presidente. Así que busquen Pauta Libre, 17 de abril, capítulo 2021, para que se rían conmigo. Pero es algo así. Oye, esta es como la realidad, esta es la realidad de Chile. Sí. Esta es la realidad de Chile, porque no vamos a tocar nuevamente el tema de Banco Itaú, pero... No se van a olvidar de mí. Pero lo del crédito aval del Estado, porque tu misma situación pasa con una importante con una cantidad importante de familias chilenas que también viven lo mismo, y personas que no conocen sobre demandas o sobre juicio y todo, y les llegan en las notificaciones a los papás, a las mamás, a quienes son los deudores, o sea, los avales de los hijos, porque estudiaron. ¿Cachai? En un país donde debería ser la educación gratuita y de calidad, que es lo que demandamos desde siempre los dirigentes estudiantiles en su época, pero le llegan esa, y eso es una realidad. A mí mucha gente también me ha hablado asustada preguntándome como qué pasa con esta demanda, porque le llegó a mi mamá me llamó preocupada porque decía que le iban a embargar la casa. Esa es la realidad del crédito aval del Estado. No sabe, porque la derecha le paga a la universidad a sus hijos. Sí, es cierto. Ellos no saben. No, a mí lo que me molesta es cuando dicen, no, pero esto es de una elite. Como, ¿por qué de una elite? Eso, ¿cómo de una elite? ¿Por qué de una elite? No sé, eso lo dice la derecha. Como que estuviéramos hablando de temas que son de una minoría, de un grupo pequeño, que logra llegar a la educación superior. Es que no saben, no conocen Chile. No conocen. No tienen calle. Oye, ¿no hay plata para estudiar? Nadie puede pagar. Ay, me voy. No, pero nadie puede, me retiro. Nadie puede pagar una matrícula, especialmente, o sea, matrícula de 300 mil pesos, 400 mil pesos en universidades privadas, por ejemplo. Y algunos son más altos las matrículas dependiendo de la carrera. Por ejemplo, odontología son los más altos que tienen. Son 8 millones o 7 millones y medio anual, o sea, un solo año en carrera de odontología. Y que eso ni siquiera te lo cubre completamente el CAE, no. Porque hay un porcentaje que también lo tienen que pagar los padres en efectivo, o ellos pidiendo otro crédito, no lo sé cómo lo harán, pero es súper difícil. Cuando fueron los movimientos estudiantiles, las tomas universitarias, los que estaban ahí en primera línea eran las carreras que eran más complejas o mayores salarios, o sea, mayores aranceles que existían, medicina, uh-huh, odontología, derecho, que eran las carreras más caras, pero muchos que también no pagaban o pagaban menos que esas carreras también se sumaban porque sabían que era algo transversal.
y que la educación tenía que ser garantizada. Diputada, usted fue dirigente estudiantil en su época. Sí. Y porque nos parábamos con unos cartelitos con el monto total de nuestras deudas. Yo me acuerdo. Igual hacía eso. Hacíamos eso. Igual hacía eso. Porque además no es solo tu vida, po. Es tu familia, lo que tú contabas, sí, tu papá. Y tabú, le pasa miserable. A mucha gente. También es que te estás endeudando de por vida por estudiar. O sea, claro, por algo que se supone que debiese ser un derecho. 24 al final, años. Como funciona esto, todo es que el mercado regule, que el mercado se haga cargo, que el banco vea el crédito, si te paga el crédito o no. Uh-huh. No, no importa, después el Estado ahora es garante porque se fue el invento con el CAE. Un mal invento, fracasó. Y por eso hay que cambiarlo. Diputada, usted podría hacer ahí como una cápsula, esta va a ser el proceso educativo. Si es que le puede explicar a su gente, ¿qué es el CAE? ¿Qué es el CAE? El CAE es una forma de financiar la educación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar una carrera, pido este crédito, porque al final es un crédito, que la diferencia es que tiene garantía del Estado. Entonces, no solamente tú estás garantizando, sino si tú no pagas, igual van a ir por ti, van a ir por tu casa, van a ir por todos tus bienes, pero también puede pagar el Estado, porque el Estado pasa a ser otro garante, también firma en el fondo por ti. Y si tú no pagas y no tienes bienes y no pueden ir por ti, van por la plata del Estado y el Estado también termina pagando. Entonces al final nos estamos dando una mansa vuelta para que el Estado pague de nuevo y le pague además los intereses, porque eso es verdad, al banco. Entonces está pagando más que solo la carrera. Está pagando la carrera, los años, los intereses. Son un montón de plata que está mal gastada, que podría ir mejor a pagar directamente los estudios de los estudiantes. ¿Existe la posibilidad en un Chile futuro que la educación sea gratuita y de calidad para todos? Yo creo que... Pero no digáis al tiro la respuesta. Está pidiendo esperanza la diputada. Ay, soñemos con un futuro donde los estudiantes no tengan que endeudarse para poder titularse. Es que yo lo único que voy a decir es... Itaú, mi ya. ¡Basta con Itaú! ¡Basta! Pero imagínate que acá, en nuestra presencia, tenemos a una diputada de la República y le preguntamos si existe la esperanza el día de mañana de avanzar una revolución bolchevique. Ay, no sé, esa bola. No, no, es que, sí, poco menos no, que... ¿Te van a decir eso por decir? Sí, yo me voy a encadenar gratuito afuera del Banco Itaú, de una. Pero decirle a los estudiantes, porque lo del CAE no ha terminado. El CAE todos los años se sigue prestando más créditos a estudiantes y firmando a la familia. Pero usted, diputada, ¿ve un futuro donde realmente Chile le garantice a todas las personas y en lo posible a los hijos y las hijas de los obreros de nuestro país a entrar a las mejores universidades de este país garantizando la educación? Creo que esa es la convicción que tiene el Frente Amplio. Y hay más fuerzas políticas dentro del gobierno que también piensan lo mismo, por ejemplo el Partido Comunista. Y ahora hay otros más que también lo han empezado a señalar. Los parlamentarios del Partido Socialista también sacaron una declaración diciendo que hay que terminar con el CAE, pasar a tener un sistema distinto. Hasta la Mesa Nacional del PPD también sacó una declaración diciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Y qué pasó con la Paulina Bogdanovich, la senadora? Mira, porque hubo una pelea ahí. Ya, sí. La senadora Paulina Bogdanovich, deberíamos invitarla. La senadora Paulina Bogdanovich. Sí. Tu cara. No, pero no le conté la historia de Itaú, porque si no va a salir de acá ella misma presentando la condonación. Yo le voy a decir. Usted sabe lo que pasó con Banco Itaú, solamente lo voy a decir. Pero ¿qué pasó con la senadora Paulina Bogdanovich? Entendiendo que no solamente es senadora en representación del Partido Socialista, sino que también es presidenta del conglomerado. Entonces, ella también da una declaración que en sí no hay prioridad de esto, no es viable tampoco, y empieza esta discusión con la diputada oficialista Emilia Schneider, ¿cierto? Que estamos todos gobernando en conjunto. Entonces, se armó esta discusión cuando a la senadora encuentra que no hay que dar paso a la condonación del CAE. ¿Qué pasa ahí? O sea, primero es que no hay una... Porque yo creo que se hace esos juicios, ¿cierto? En principio, sin conocer la propuesta. Y más bien como pensando, es que se van a sacar lucas de otras necesidades para cubrir esta condonación. Y no es así. Nadie ha dicho eso. Pero lamentablemente, como no hemos dado la discusión, ¿cierto? Con todos los elementos,
se da para sobreentender lo que se supone que debía sostener la propuesta. Claro. Porque la propuesta es con los mismos recursos que un poco lo que te mencionaba. O sea, uh-huh, si el Estado gasta tanta plata ya en este pésimo mecanismo de financiamiento, ¿por qué no dirigir las mismas lucas, cierto, a financiar educación? Así de simple. En vez de pagarle el interés del banco, mejor pagarle la matrícula al estudiante. ¿Y, la ¿y se puede salida hacer eso? O sea, la idea de la propuesta es que sea como bueno, autosuficiente, mm-hmm, en el fondo. Por eso está dentro de los principios del gobierno de la propuesta eso. También que sea progresivo, que sea gradual. Si entendemos además que no tenemos primero un congreso que sea a nuestro afín, digamos, tenemos que ir a lograr milagros en el Senado, porque en el Senado las mayorías están para que el gobierno no le vaya bien. Mm. Ellos no quieren que saquemos ni el término del CAE, ni la reforma de pensiones, ni la reforma de salud. Entonces, bueno, en ese sentido me pasa que está bien, uno puede tener distintas opiniones, pero mejor hay que hacerlas cuando llegue la propuesta, no adelantarse. ¿Para qué? ¿Creen que cree que la derecha no quiere que al gobierno le vaya bien o que a Chile no le vaya bien en este periodo? Porque una cosa es el gobierno, pero cuando uno ataca al gobierno, y ahí le voy a preguntar también, diputada, con los últimos las últimas declaraciones, ¿cierto?, del ex candidato presidencial José Antonio Kast en España, ¿cierto?, que habla de este travestismo político del presidente, pero también se da mucho de que en esa instancia, independiente del término que utilice, lleva a Chile como un mal país, un país que está en una pésima situación constantemente, a menos que él sea presidente. Uh-huh. ¿Cómo ve en las figuras de la extrema derecha? Porque era un de Vox, ¿cierto? Donde estaba Milei, creo que cantó también, no sé. Pero son liderazgos que han visto, y especialmente con ejemplo con Milei, que ha caído la economía, ha aumentado la desigualdad, la pobreza, ¿cierto? Pero sí hablan, por ejemplo, Milei, de lo bien que está Argentina cuando no es la realidad, pero Kast hace lo adverso. O sea, Chile económicamente ha estado mejorando en todos los índices, uh-huh, en todo ha sido súper claro el ministro Marcel, pero aún así va a hablar mal del país afuera. ¿Cómo ve esas declaraciones de un partido que no solamente es José Antonio Kast, él es un líder del Partido Republicano que hoy en día legisla en el Congreso Nacional? Entonces, ¿qué ve más bien? Y que vota todo en contra. Entonces, ¿ellos prefieren que a Chile le vaya mal? ¿O prefieren o es en verdad que quieren que al gobierno Gabriel Boric le vaya mal? Es que yo creo que llevan su posición tan al extrema que no les importa que por oponerse al gobierno le termine yendo mal a Chile. De fondo. Sí. Porque al final, para ser francos también, como el modelo que tenemos es un modelo neoliberal de que todo pasa por la privatización, que todo pasa porque el sector privado lo haga. Oye, si los bancos no quieren, no les dan crédito a las constructoras para que hagan vivienda de emergencia frente a un incendio como el que vivió Valparaíso. O sea, ese es el modelo. Este es el modelo de Kast, de Evelyn Matthei, ¿cierto? Uh-huh. Y de la derecha. Y lo que nosotros venimos a hacer es a quitarle al privado, a meter al Estado, como se hizo en el royalty, como se hizo con el copago cero y en distintos ámbitos. Entonces, ellos no quieren que logremos quitarle al privado el negocio, el lucro que han tenido con los derechos de la gente y que el Estado tenga mayor incidencia. Ellos no quieren que a esas ideas les vaya bien. Y no les importa, ¿cierto?, que con eso no tengan mejores jubilaciones los pensionados, ni que, por ejemplo, terminemos con la deuda de la familia. No les interesa que esa sea la consecuencia, porque lo más importante es seguir gobernando bajo el prisma, ¿cierto?, de Jaime Guzmán y el modelo que nos ha tenido estancados los problemas sociales hasta la fecha. Me encantó. Y lo que se suma también, que me encantó lo que mismo se decía anteriormente, que la mayoría de las leyes o los proyectos que se han estado conversando son de la derecha. Incluso esto de que libertad condicional a mayores de 75 años que tengan enfermedades terminales, lo cual podría liberar a 137 abusadores de niños, niñas y adolescentes. O sea, eso es lo que le preocupa a la derecha. Liberar a los presos Punta Peuco, pero no se dan cuenta que esa indicación también va a beneficiar a toda la población penal.
Es que pasa algo. ¿Sabéis qué pasa? Que y entre eso puede ser uno de los posibles beneficiados, puede ser Eduardo Macaya. Yo creo que pasa algo, una lógica, incluso antes de que entrara el Frente Amplio a disputar el poder. Ya, porque en esa época el Frente Amplio era como los caros chicos, estudiantes que venían a romper todo ya, y empezaron a entrar de a poco. O sea, primero fue Gabriel con Giorgio, ¿cierto? Que entraron y después entró una camada Frente Amplista a efectivamente cambiar el sistema. O sea, a cambiar todo este sistema. O sea, que un dirigente estudiantil llega a ser presidente de la República en menos de 11 años es un tremendo cambio para el país. Entonces, ¿qué pasa con eso? Antes de que entrara, todas esas discusiones se daban. Todos los beneficios a su sector se daban, pero porque la gente no estaba informada al respecto, no les convenía informar respecto a esos temas, ¿cachai? Entonces la legislación por mucho tiempo, ¿cierto? No era visibilizado. O sea, imagínate la cantidad, hasta el día de hoy incluso no sabemos la cantidad de discusiones que se generan en las comisiones, por ejemplo. Y hoy en día, hasta el mismo de la carrera te va a grabar, ¿cachai? Sí. Lo que están discutiendo, haciendo funa, todo lo que sea, pero estamos ahí en el momento. Nunca había pasado, a mi parecer, desde mi perspectiva, que la farándula como de reality ahora es más farándula política, porque hay debates de ideas y hay debates de discusiones, porque la gente está ahí, o sea, está ojo viendo lo que está pasando con la discusión. Y se han dado espacio a nuevos liderazgos, por eso también la prensa independiente, los podcasts, todos, a que vayan a darle información a la gente. Y el poder que ha tenido redes sociales. O sea, nos puede jugar en contra, que nos puede jugar a que Milei pueda salir presidente de Argentina. Y después canta en el Luna Park. Exacto. Y presenta un libro plagiado. Exacto, de autores chilenos, okay. A todo esto, un libro chileno. Pero como también nosotros lo podemos jugar a favor, que también irrumpe ese tipo de política. Porque yo veía antes como el Partido Comunista estaba como solo en el Congreso. Pues era siempre, y hasta el día de hoy, ay, los comunistas que son siempre los extremos. Pero ponían el pecho a las balas a la discusión de izquierda. Pero lo que hace el Frente Amplio de disputar el poder, o sea, dejó picadísima a la derecha. Picadísimo. Porque no podían ver al presidente más joven de un partido nuevo liderando el país. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estás viendo todo, po. Estás viendo todo lo que está pasando. Estás visibilizando esas problemáticas y las discusiones. Ahora están obligados todos a salir a territoriales a explicarle a la gente en qué es lo que se está trabajando. Entonces, no es la misma política de ahora. Chile no es igual que el Chile hace 10 o 15 años. Hoy día tenemos diferentes liderazgos, tenemos más mujeres en política. Faltan más, definitivamente. Tenemos un porcentaje muy bajo aún en el Congreso. Faltan más. Y más que lideren medios de comunicación. Y que lideren medios de comunicación también. Muy poquita. Diversifique un poquito, porque en el fondo igual la concentración, los grupos económicos que hay detrás, sí, los intereses que hay detrás, hacen que estemos hablando y uno prende la televisión, ¿cierto?, abierta, son los canales hablando de las mismas cosas. Es cual, eso. No hay pluralismo. Es tremendo, y la visión que está detrás. No. La visión que te quieren hacer llevar a que tu cabeza piense solo en eso, ¿cierto? De que no hay más temas en la discusión pública. Por eso yo me alegro lo del CAE, porque finalmente con todo el debate, qué sé yo, las diferencias, bla, 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 pero es debate público. Y así hay tantas cosas, por ejemplo, podríamos hablar de salud. La ley pública Duque también. De, bueno, no. La ley. Que no, no te gusta que se llame Duque. La ley Nuri. Es Nuri. Es Nuri. Se llamaba Snoopy, pero como no me va bien en el inglés, le digo es Nuri. No sabía que era por eso. ¿Ah? No sabía que era por eso. Es porque en verdad todos me decían, pero si se llama Snoopy, en el registro de mascotas finalmente le puse es Nuri Rex Armando Antonio. ¿Es Nuri Rex? ¿Qué? Es Nuri Rex Armando Antonio. ¿Qué es eso? ¿Rex? Es Nuri Rex, de una. Porque ¿qué Rex? Mi primer perrito, por el comisario Rex, po. ¿Te acuerdas del comisario Rex? Ay, no, qué mal. Serie que daban en Red TV, no. En la red, en el canal 4. Oh, los que teníamos canal televisión 4. Los que teníamos televisión abierta sabemos que todos los sábados dan el comisario Rex. No. Y después en la tarde dan los animalitos. Como lo. El ¿y África. Ese es el nombre? ¿El comisario Rex? No. Busca el comisario Rex. Por favor, en los comentarios, díganos que de verdad vieron el comisario Rex. Y después. Me suena. Es muy triste porque después, como la cuarta temporada, el comisario Rex eran como comisarios, así como que luchaban por los policías. Y era un perro policial que andaba con un detective. Y en el último capítulo de la cuarta temporada, el comisario muere, no el perrito. Y de verdad, caen como en un sótano, como en una altura, y el perrito hace. Y el detective estaba muerto. Y le dice.
Le decía, es que el sonido es muy, clave, es muy sonido triste. Clave. Y él se queda como cuidando su cuerpo, así como diciendo, y de ahí termina. Pero muy triste. ¿Por qué cuenta esa cosa? Y el perrito es muy triste. Yo creo que cada vez que te preguntas por qué le pusiste ese nombre, cuentas esa historia. Pero, comisario, oye, ¿de verdad? ¿De verdad te le dan daño, comisario Rex? Solo Canal voy, 4. Solo voy a decir que empatizamos cabe. Contigo. Sí, empatizamos, Caleta, contigo. Comisario Rex, aguante. Aguante, comisario Rex. Debo decir que se nos está acabando el programa. Sí, no. Sí. Pero yo quiero... Oye, así, está súper... Una pregunta chistoso, cortita, porque siempre hacemos ¿sí? con Simona la Mona la sección... No, que no era... ¿Siempre? Ella está nueva ¿cuándo? Aquí, ¿o no? No, pero es que ahora hay el rostro. Siempre hacemos... Primera vez. Pero es que antes la Simona la Mona, ahora ella es la cara visible en la sección, que se llama Preguntas como... De signos zodiacales. Ah, ya. Ya ves. Entonces, Simona la Mona es el rostro visible. Porque siempre la gente quiere saber, más allá de lo que hacen los diputados y las diputadas, quieren saber un poco de la diputada. Conozcamos a la diputada. Ya, así como muy cortito. Listo. Pero es que, diputada, Simona la Mona. Simona la Mona. Ella es la Simona la Mona, la compramos en una feria de Puente Alto. La compramos, o sea, súper comunista. La compramos, pero la compré no. yo. La compré la yo. La compramos. Súper socialista. También. Simona la Mona, que creo que se cayó de un auto porque está muy mal traer, pero. La compramos. La compramos. ¿Qué signo es, diputada? Sagitario. ¿De qué fecha? ¿De qué día? Sí. El 4 de diciembre. 20 días antes de Jesús. Todo esto lo marca. Una cosa random que sabe de la vida. ¿Color favorito? Verde. Oh. Por eso tenía una chaqueta que no pudo usar. Y no, porque si no iba a salir como su cabeza flotando. Así sí. Y mi pelo, ¿cómo iba a salir en eso? ¿Libro favorito? Libro favorito. Lo Intramarcha. ¿Qué ya, promocionando su libro. Ya, es que estoy pensando como en distintas etapas de mi vida, bla, bla, bla. No sé cómo se llama. En este momento. Gael Yomans, diputada, 2024. Hay un libro que se llama El bibliotecario oculto. ¿Ya? Que es de una autora, es un autor japonés. Que he cuenta escuchado como, ese libro. Distintas historias. Creo que dije mal el título. Harumi, Haruki. ¿Es un autor japonés? Sí. Haruki. Dilo en japonés. Salamanza. Ese. Haruki. Te damos vergüenza ajena, ¿cierto? Y soy dijo un poco, dijo un poco. Haruki. Ya, bueno. Ayer, solamente así como paréntesis, japonés. Ayer con Emilio fuimos a una cata de comida japonesa y hoy día amaneció enfermo al estómago. ¿Qué? Porque fueron muchos sabores. Ay, ¿por qué hace cosas tan raras? Bueno, no sé, ¿y el libro cómo se llama? También nos tomamos el test rápido del VIH. Tómenselo. No estoy segura, pero es... ¿Pero no es duele nada. ¿Es tu libro favorito? En este momento. En este momento, porque nada, podría decir como... Pero el de la vida. Chica. El de la vida, Harry así Potter. Como... Harry Potter. Es que justo cuando ustedes están hablando... Le estaba contando que fuimos a una cata, pero fuimos a algo muy importante. Fuimos a celebrar con esa cata de que ambos nos fuimos a hacer el test rápido del VIH. No duele nada, lo hicimos en un dedo. No sé. Porque la gente tiene que hacer... Es una campaña. Está bien. Tiene que hacer el test rápido del VIH. ¿Por qué hacen esas cosas así como porque de la nada? Porque nosotros... Ustedes salen de acá y dicen, oye, hagamos el test. Dice, ya, pero quiero comer comida japonesa después. ¿Sí? Bueno, eso y de verdad, y lo hicimos de forma gratuita en una fundación que queda aquí al lado del Plaza de Armas y no duele nada. Me lo hice en el dedito y el resultado estuvo en 15 minutos. Háganselo. Políticas públicas de salud. Oh, yeah. Pero el libro favorito de la vida es Harry Potter. Sí, yo creo que sí. Háganlo. Y también 100 años de soledad, también me gusta. Librazo. Hoy Macondo va a salir ahora en Netflix. La serie, ¿la no vieron? Creo. Busquen el tráiler, está pero espectacular. El, ¿y autor, el comisario Rex? El actor principal es el personaje que yo veía así físicamente que era mientras yo leía ese libro. Maravilloso. ¿Película favorita? ¿Película favorita? Uy, es heavy. Esa pregunta como, yo como siempre... Como a negro, como que estoy así. Yo, la mía es Marley y yo. Marley y yo. Para llorar. Es que yo cada vez que tengo pena veo Marley y yo. O también y ese ver... no es más, no te hace más feliz esa película, te hace llorar. Es que esa es la idea, po. Para llorar, para botar lo que uno tiene adentro, es una buena terapia sacar como lo que cuando tú tenés ganas de llorar ves o cosas tristes. El laberinto del fauno, que también es.
Esa no la he querido ver. Esa no la he querido ver. Muy buena. Pero igual me, también me deja como un poco traumada. Sí, un poco. Pero ¿sabéis que Shrek 2 es muy buena? También me encanta. No, sí. Shrek 2. Que también me gusta. ¿Dónde están? ¿Tu película favorita cuál es? Shrek 2. ¿Shrek 2? ¿En serio? ¿El diablo se viste a la moda? También esa película. ¿Viste? Viste, si compartimos. Buena película. Pero así que usted... Es que me cuesta a mí porque es como distinta etapa. ¿Sí? Como cuando uno está triste, ve, no sé... Marlillo. Esa parte cuando eutanasian al perrito. Yo no las conté, pues si dijiste que no la he visto. No, yo me voy a poner ahí. Mi serie favorita, o sea, mi película favorita era... Tengo dos. Comisario Rex. Uno porque creo que los personajes son todos preciosos y la historia es maravillosa. Troya. Me encanta. Es como dice, ¿dónde está Eulogio? ¿Cómo es? Patroclo. ¿Patroclo? ¿Patroclo? ¿Dónde está Patroclo? Patroclo, sí, no, es que... Aquiles. Eso me pasó la otra vez con el Emilio. París, ¿dónde está Patroclo? El príncipe, el principal. El Héctor. Héctor. Oh, Dios mío. ¿Se acuerdan en ese momento en que Aquiles gritaba afuera? ¡Héctor! ¡Oh! ¿Quién hace ya tú? ¡Héctor, ya hay tú! Héctor Yaitul de su familia. No, Héctor Yaitul. Y empieza. No, es cuático. Y se empieza a despedir y todo. Sí. Y la última la que ve fue a la que fue todo el conflicto. ¿Cómo se llamaba? Ah, no sé, pero. Ah, yo no he visto esa película. Que era la más hermosa. Porque esa no la pasaron en el Canal 4. Es muy buena esa. Es muy Canal buena. 4. Esperando en TVN que lo pongan. No. Que lo ponían antes. Grandes eventos. Es en Canal 13. Bueno. Bestseller. Ya, en TVN. Favorita, a mí también me gusta. Es que estoy con. En, pero saben dos. La película Mulan Rouge y Troya. Y Mulan, la película. Aburrida. La vi hace 2 años recién. Me está. ¿Saben qué y película? También El Rey León. Recién lo vi hace 2 años. ¿Lo viste con. Mulan también Pirilla? Es una de mis películas favoritas. Cultura pop. Cultura pop. Año 2000. Tenía que funarme. Era yo. No, era yo. No, pero hay una película que os ya para cerrar porque Emilio. Igual me da lo mismo si esto se extiende. Si yo quedé para la embarrada de Scar. Yo sabía que. Fue, ¿Madagascar? ¿Por qué Madagascar? Scar, el del Rey León. Ah, Madagascar. Y yo quedé así como. ¡Es su hermano! Yo encuentro. Y igual, le decía, me y mi mamá ya lo está vi. Bien, está bien que lo hayas visto hasta. Porque ahora que pienso, yo la vi muy chiquitita y en verdad me dio mucha pena. Y no paraba de llorar. Como... Yo cuando chica vi Bambi y no ¿saben no qué película? Más películas de... ¿Saben qué película? Yo dije, a mí me voló la cabeza y la vi de niña y ahora la volví a ver y dije, ¿esta película no es para niños? Depende, ¿cuál viste, po? El Jorobado de Notre Dame. No es para niños. También lloremos. No es para niños. Ya, acá vengo yo. Nunca la he visto. De verdad, se trata del Quasimodo que cuida un campanario. Sí. Y muestran... Nunca. A la iglesia católica como el diablo. Sí. Nunca la he visto. Incluso, tampoco he visto, incluso o el cura. El cura está enamorado de una gitana. Sí. Y como que la quiere ser suya a toda costa. Y maltrata y controla al jorobado. Sí, y lo maltrata. Pero lo peor, lo más triste es por qué la gitana no se quedó con el jorobado. Porque la gente es superficial. Entonces se fijó en el rubio. El rubio. ¿Qué pasó? Mi serie, yo me la veo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, es que esas son dos series históricas. Friends and... La de la, Friends. How I Met Your Mother. Es una serie histórica, Friends, ¿sabían por qué? ¡Ay, ya! ¡Itaú! ¡Ay, ya! No, ocurrente, no, porque está Itaú. Tenían una demanda. Todos tenían CAE. No, Rachel. Demandada por el CAE. No, no, ninguno tenía CAE. Pero... Joey no fue a la universidad, creo. Una hermana nomás fue a la universidad, pero no. Pero todos tenían CAE. Aunque todas no con CAE. Todas con CAE. No, ustedes sabían que Friends marcó un hito, aparte de que ser como una de las series más vistas, aparte de la moda y todo, de que en Friends, ante el atentado de las Torres Gemelas, los personajes llegaban, entraban y luego tocaban la puerta. Debido a que en Estados Unidos se creó una conciencia como de peligro y de violencia, después de las Torres Gemelas del atentado, que los personajes después tocaban la puerta, pero antes llegaban y entraban. No entendí. Entendí. Y después golpearon la puerta. Lo que pasa es que el atentado de las Torres Gemelas hizo que se creara una percepción de miedo. ¿Qué atentado? Ah, ya lo vi. De terror. ¿Cachai? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que antiguamente en Friends, cada vez que los personajes entraban y salían de escena, no tocaban la puerta, llegaban y entraban, así como Pedro por su casa. Y después del atentado a las Torres Gemelas, se cambió tanto el chip de peligro, como en Nueva York y todo eso, que ellos ahora tocaban la puerta.
porque ya no sabían quién podía estar al otro lado. Eso, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Sí, en serio. Después de este capítulo hay que transcribirlo. Sí, es. De verdad. Créanme. Es, oye, como. Espérate, el ¿cómo se llamaba? El que dijiste que es la Simona Lamona. Simona Lamona. Que pues tiene. ¿Con qué otra también tiene? Si CAE. Tenemos que terminar también el capítulo. También tiene CAE. Ah, ya. Hay regalo. Hay regalo en, sí, nuestro auspiciador. Ya, lo último, comida preferida. Pizza. ¿Cuál? Hawaiana. Ay, sí, sí, esa con piña. Vale, te vamos a pedir que te retires. Más clásica. Más clásica. Margarita. Todo bien. ¿La tuya? ¿Comida favorita? Yo no lo voy a decir. Curante en el hoyo. Dije que no lo iba a decir porque voy a empezar a agarrarme para el deseo. Porque yo te corregí que no era curante en el hoyo. Al hoyo. No, vamos a entrar en esa discusión. ¿Y qué tiene que ver Carla Rubilar? No, mi comida preferida son muchas. Pero yo todos los días, yo creo que pasa por procesos. Porque cuando era niña me gustaba el puré con huevo. Sobre todo cuando uno rompía. A mí el arroz con huevo. De hecho, lo que votaba, saben que mi comida favorita en el Congreso es arroz con huevo. ¿Viste si una la conoce? Po. En serio. Y con juguito de tomate. ¡Qué vergüenza! Es real. Con juguito de tomate. Ah, sí, pero ese, de sí. Con jugo de tomate. No, cuando era niña era eso. Después, ¿y el postre favorito? ¿Cuál te gusta? La leche nevada. Ay, qué rico. A mí me encanta el... Ay, se me hace agua la boca. El McFlurry. Igual. El McFlurry. ¿Cuál es M&M. ¿Te iba a ir a McDonald's a comer el postre? Sí, ¿ese es el McDonald's? Sí, McFlurry con manjar. M&M, lo recomiendo. A mí el mote con huesillo, no sé si es postre, pero es lo mejor de la vida. Ahí siempre venden en la calle. ¿Sabes que el mote con huesillo uno le puede echar malicia y queda súper bueno también? Le echáis un poquito de pisco. Vamos a los auspiciadores del podcast. Gráfica Popular. Al vasito de mote con huesillo, le echáis un poquito de pisco, un poquito nomás, lo revolví. Qué vergüenza. Desayuno. Desayuno. Un rico desayuno. Con 3R. Ahí. No, yo nunca la he tomado. Con Mistral. No Nobel, porque ya es dulce. Porque Mistral Nobel tiene un sabor amaderado. Y también puede servir alto del calma. Es chocorrón, ¿no? Pero sí, así. Está ese nivel. Está el nivel navegado y todo. Así, el otro día Emilio probó el navegado. ¿Lo probaste por primera vez? Creo. Lo único que diré es que se le puso la boca morada. ¿Pero lo probaste por primera vez? ¿Pero y qué edad tienes? Yo lo probé a los 11 años. Nah. ¡Ah! ¡Qué bola! No se te ocurre, mamá, te amo. Yo por primera vez tomé a los 20. Pero navegado. ¡Mentira! Sí, porque yo era de un colegio católico. ¿Y qué tiene igual? Es que tú eras del... ¡Soy chata! Tú eres pecadora. Tenemos premio. No como Gráfica Popular. No tenemos premio. Tenemos regalo para la diputada de parte de Gráfica... Aprende a hablar. Hablar. No sirve nada los cursos que estamos haciendo para hablar. De Gráfica Popular para la diputada Gail Yeomans. Un maravilloso y gran muchas gracias. Y también le envían una bolera maravillosa. Ay. Con la cara. Ositos soviético. Mira. Y ahora suena la canción. Con la cara de Eduardo Ortez. No, bailando las baladas socialistas. Oye, yo un día carretería con Eduardo Ortega. Me encanta. Hay que invitarlo. Hay que invitar a Eduardo. Hay que invitarlo. No, yo ahí vengo totalmente rojo. No, yo vengo de verde. A mí cuando para que de fondo pongan así eso. Como cuando yo nací. Completa. Yo aparezco así la guagua. Cuando yo nací, así como un dato freak. Cuando yo nací me decían la guagua Gorbachev. Porque tenía a Latinoamérica, tenía América del Sur como mancha. Y me parece cuando me enojo. Y ahí yo dije, yo siempre que estoy enojada me sale la mancha roja. ¿Por qué se ve la diputada esto? ¿Por el CAE? Espérate, ¿cómo te decían? La huevo de Gorbachev. ¿Gorbachev? Gorbachev tenía una manchita. Ahí mi mamá dijo, no, esta cabra es comunista. Pero yo no soy comunista. De nacimiento. ¿Así? Yo soy del partido político de la gente. No. No, yo no soy del PDG. Ay. Yo soy del partido político. ¿Existe todavía el PDG? Rubén Oyer, ¿sos del PDG o no? Oye, se robó una bicicleta, dice.
No podéis ser tan ordinario. ¿Una bici? Te robáis el Banco de Talca, te robáis una bicicleta. No sé en qué. Ya está mal el nivel político en Chile. ¿Qué clase? Te roban bicicleta, ahora fome. Mejor es banco completo. Banco completo, Banco de Talca. Asegurado la presidencia de la República. No, pero no se sabe, todavía es parte de investigación. Todos estamos hablando en condicional. Pero igual, Banco de Talca. Una bicicleta. Malísimo. Es como que malísimo. Venga. Es como malísimo. ¿Qué te parece como llamarse podcast Valeria? Porque yo me he reído todo el podcast. Yo, como llamarse Valeria. No, mentira, vale. Qué desgracia. Bebé, gorna. Pero el otro día fue trending topic. Fue trending topic dos días seguidos. Ay, mire, qué bien. Y tú me escribiste y me dijiste, ¿qué hiciste ahora? Sí, yo le dije. Yo estoy presa. ¿Dónde? Aquí con mi amigo en la cara, te vimos. En Sin Filtro. Me prestó el celular en la cara. Me prestó en el celular. Oh, qué vergüenza. ¿Cómo aguantáis estar en ese lugar? Es como que tu cara se entristeció. Sí, de verdad. Se pone a llorar. Se va a poner a llorar. Es difícil, debo decirlo, es difícil. Porque muchas de las personas ven las pequeñas intervenciones como de un minuto de las cosas que digo, pero el programa son dos horas. Uf. Entonces es difícil, es harto difícil. Okay. Pero por lo menos antes me dan comida y me dan pizza, así que check. A mí pero... me han invitado 7 veces y las 7 veces he dicho que no porque yo sé que quieren... Debería ir, si vos te defendís, no, bien. No. Contáis tus anécdotas de cómo te decían de bebé y encantas a todo el público. No. Tú eres una mujer encantadora. De Banco Itaú y estoy y que alambarrada. Que alambarrada trending topic. Es que no me, al toque. A mí no me gusta la tele. ¡Ay, mentira! Si estuviste en un reality. Ah, pero espérate. Yo estuve en un reality. Pero no a la fuerza. Pero yo no volvería a estar en la tele. ¿Por qué? Porque yo cada vez que salía un capítulo de MasterChef me daba una crisis de ansiedad. ¿De verdad? Yo en todos los capítulos, fíjense. Yo salgo tiritando, salgo llorando. Y después sería mejor plato, no sé cómo. Porque una tiene que luchar contra la vida. No, pero yo estuve en un reality y sobreviví. Y de verdad, te ponía a pelear por eso. Pero espera, en MasterChef. En MasterChef. Y no dormían todos juntos, ¿cierto? No era como así. Gracias a Dios, no. Pero ¿por qué? Espérate, pero... Pero empezáis a grabar a las 7:30 de la mañana, llegáis como a las 6 al canal y te ibais como a las 8 de la noche. Y entonces, en verdad, estáis todo el día con tus compañeros. ¿Y en qué lugar quedaste? ¿Cuántos participantes eran? Éramos 40. No, éramos 30. Ya. Y yo saqué el lugar 11. Está bien. Chúpalo, entonces, ¡nos vamos del programa a las podcast! Me encanta, todo calza. Todo calza. ¿Qué querés que te diga? ¿Cuánto es el valor? Ah, ya. No, tenemos pero, que terminar si no el tenemos podcast, que pedir, nos vamos a despedir. Porque de verdad, yo veo a la diputada. Te dije que es la más chistosa. Me dan ganas, encima que habla tan tierno que me dan ganas de que me abrace y me diga, todo va a estar bien. Estás puedo hacerlo. Oh, todo va a estar bien. Estás imputada, pero te queremos. Casos imputadas, pero todo va a estar bien en Chile. Esto fue Las Monas. Gente, todo va a estar bien. Y con la diputada Gael aquí nos despedimos abrazadas porque nosotras somos calientes. No, nosotras ay, somos. ¡Ay, la José! No, siempre. No, pero. Soy una vieja. La diputada, a mí la diputada me dan ganas de que me cuente todo malo. Diputada. Nos va a condonar la deuda. Nos va a condonar la deuda. Vamos a resolver el problema con Itaú. Pero yo puedo decir algo. Itaú, miserables. Gracias por ver Itaú. Las Monas. Itaú son unos miserables. Miserables con M. Ya, cortemos. ¿Usted sabe qué significa la palabra miserables? Itaú. En griego significa Itaú. En griego, Itaú. Ya, son unos miserables. Terminamos. Cae, porque vas a caer. Ya, y tú no estarás ahí. Y yo sí estaré ahí. Las Monas. Contingencia política y feminismo por el ciudadano.